de YouTube. Estoy en este pueblo que se llama Zapiola, en el partido de Lobos, aproximadamente a 12 kilómetros de la ciudad de Lobos, y en esta estación donde pasa 3 veces el tren para la estación de Lobos y 3 para Merlo. Se encuentra ubicado Zapiola a aproximadamente 2 horas de Merlo, a 1 hora y media de Marcos Paz, a 1 hora de General Las Heras y aproximadamente a 1 hora también de la ciudad de Lobos, que es la cabecera de este partido donde pertenece Zapiola, un pueblo muy tranquilo que recibe este nombre en homenaje a José Matías Zapiola, que fue un militar que acompañó a San Martín, fue un héroe de la independencia. Vivió entre el año 1780 y 1874, o sea, vivió 94 años, estuvo casado y tuvo 13 hijos, tuvo una bastante descendencia este señor Zapiola, que era militar y se caracterizó por muy buen desempeño en la guerra de la independencia de nuestro país. Y recibe este nombre, Zapiola. El primer tren pasó alrededor de hace 150 años por esta estación. El primero pasó en 1871, el 24 de marzo, precisamente 150 años del primer paso del tren por este pueblo de Zapiola, que vamos a empezar a conocer acá caminando, recorriendo y conociendo a su gente, y un poquito también cómo es vivir aquí, nos van a contar sus habitantes. Los invito en Viajando con Carlos a conocer Zapiola. Ahorita nos va a contar un poquito cómo es vivir acá en Zapiola. Re lindo, la verdad que re tranquilo, hermoso. Uh-huh. ¿Y a qué te dedicas acá? Soy ama de casa y bueno, ahora voy a tirar casa. Muy bien. ¿Y siempre viviste acá en la zona? Zapiola sí. Uh-huh. 18 años que estoy acá. Un montón. Bueno, dije de corriente yo a los 10 años. Claro, y ahora ya... Ahora ya estoy acá. Uh-huh. ¿Y lo cambiarías a Piola por otro lugar o...? No. No. ¿Por qué? ¿Qué tiene de lindo? Porque es más tranquilo. Uh-huh. Una paz. Mucha paz, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Nada.
Contame un poquito cómo es vivir acá, cuáles son tus clientes, tenés mucha clientela, contanos un poco. Y tranquilo. Clientes sí, viste gente de antes. Uh-huh. Bueno, trabajamos así como todo, medio parado ahora con la pandemia, pero cuidándonos. ¿Muchos años hace que estás acá en este...? Sí, como 40 años. 40 años. Sí. Y contanos un poquito cómo es la actividad, están todavía los tambos, cómo es la actividad todo de la leche, qué pasó. Y sigue, todo eso sigue. Hay una estancia grande que casi la mayor gente de acá del pueblo trabaja ahí, y que casi dependemos de... Y toda la gente sí trabaja. ¿Qué estancia es? ¿Cómo es? Erazo. Uh-huh. Erazo, sí. Y ahí y hay muchas actividades. De... Sí, ahí todo, sí. Ya tiene 7 tambos. Bueno, y mucha gente trabajando. Uh-huh. Y después todo así, trabajo rural, todo de campo. Y acá principalmente, ¿quién viene, digamos, acá a comprar? ¿La gente del barrio? Sí. ¿Y viene a comprar o que viene también a tomar algo? Sí, eso también, sí. Ahora estamos arrancando de a poco con eso. Uh-huh. Y después mucha gente de fin de semana de Buenos Aires, ¿viste? Ah, vienen a pasear. Claro, que compran quintas y vienen los fines de semana. Ah, vienen a disfrutar de su casa quinta. Dependemos mucho del tiempo, porque si llueve se complica entrar de la ruta. Claro. Como tenemos 9 kilómetros de tierra. Uh-huh. ¿Colectivos no hay? Nada. No ingresa. El único que ingresa es el tren. El único medio de transporte que hay es el tren. Claro. Que línea Sarmiento, que viene del Merlo. Que pasa Lobo, tres veces y tres veces por día. Pero había 16 trenes por día. Claro. Quedaron 3 cuando pasa uno. Claro. Así que es un gran problema que tenemos el medio de transporte. Claro. Acá el día que llueve, sacar una persona, uh-huh, que tenga un problema de salud o algo, se complica. ¿Y la atención sanitaria? Sí, tenemos una salita acá. Hay una salita. De lunes a viernes. Acá a 200 metros. ¿Y si pasa algo sábado y domingo? Sí, y ahí está, se complica. Pero bueno, hay que mientras que no llueva. Sí. Y claro. Vos me contabas, este almacén era un almacén de ramos generales que tenía de todo y ahora pasó más a un almacén. Exacto, sí, y... antes era de ramos generales y ahora tenemos nomás como para mantener el... Uh-huh. Sí. Ya gente... ¿Y cómo es que vivir acá, que vos vivís acá? ¿Cómo es? Bien, tranquilo. ¿Conoces a todos? Sí, acá se conocen todos. Exacto. Y después tenemos, enfrente tenemos el destacamento de policía. De policía, así que... Está tranquilo. Nos pusieron cámaras, ahora tenemos cámaras. Uh-huh. ¿Hay delitos? ¿O? No, gracias. No, prácticamente no hay. Acá no, porque no. No sé qué. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. Bueno, Jorge, acá toda una familia de acá, los Rodríguez, de este pueblo de Zapiola. Y bueno, Jorge, ¿a qué te dedicas acá en este pueblo? Yo trabajo en una estancia acá, soy puestero, hace, uh-huh, toda la vida, hace, tengo 44 años, bueno, me tuvo mi abuelo, mi padre, y bueno, seguimos generaciones y generaciones, yo sigo trabajando ahí. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué tareas haces ahí de puestero? Vaca de cría, ahí tenemos casi 600 madres y bueno, cuidamos lo que sea toda vaca de cría. Uh-huh. ¿Alguna especie en particular? Yo soy inseminador, bueno, ahora no estamos inseminando ahí porque se usa todo toro. Pero, claro. Es el oficio que yo tengo, pero bueno. Uh-huh. Bueno, se recorre el Castro también en su momento, en fin, todo lo que ¿Y acá es. Vivís cerca de acá? Y yo de acá estoy a 9 kilómetros. Ah, 9 kilómetros. Sí, digamos, entre Lobo y Navarro. Uh-huh. ¿Y ahora habías venido acá a comprar y...? Sí, yo vengo todos los días acá. Todos los días. Uh-huh. ¿Cómo es vivir acá? Para mí es mi lugar en el mundo, digamos, mal. Uh-huh. Todo tranquilo, manso. Muy tranquilo todo. Uh-huh. Todo gente conocida, buena. Todo. Claro. Uh-huh. Más una familia que otra cosa. Uh-huh. Todo. ¿Y Lucio a qué se dedica? Lucio también labura conmigo en el campo, estudia y bueno. ¿A qué año vas? Pasé a cuarto. Cuarto año, muy bien. ¿Y acá qué haces? ¿Así también acompañás a tu papá o haces tarea en tu casa? Entonces sí, voy al campo. Uh-huh. ¿Qué haces también? ¿Te gusta? Sí, también me gusta tirar lazo. Ah, muy bien. Corro, curamos también. Buenísimo. También juego al fútbol. Ah, ¿jugás al fútbol? En Salgado. Ah, en Salgado, en el equipo de Salgado. Sí. Muy bien. Uh-huh. ¿Y de qué jugás? De dos, muy bien. Y bueno, el más pequeño, hincha de Boca. ¿A qué grado vas? A segundo, muy bien, este año 2021. Bueno, pero pasaste a segundo o... Muy bien. ¿Y qué te gusta? ¿Te gusta ir a la escuela? Más o menos. Sí, más o menos. ¿Y qué te gusta hacer? El campo, correr la vaca.
Ah, muy bien, muy bien, buenísimo. Así que también ahí como tu papá y como tu hermano, toda la familia. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Sigo recorriendo el pueblo de Zapiola en el partido de Lobos y encuentro esta iglesia, la Inmaculada Concepción, que data de hace 120 años. Es una construcción muy característica de este pueblo, que, en el que viven alrededor de 100 personas solamente. Acuérdense que este es un pueblo que se encuentra en el partido de Lobos y está prácticamente entre la ciudad de Lobos y la localidad, la ciudad cabecera del partido de General Las Heras. Estamos con el sacerdote de la iglesia Inmaculada Concepción. ¿Cuántos años tiene esta iglesia? Esta iglesia tiene cerca de 117 años. En el 2003 ahí hay una placa que se celebraron 100 años. Uh-huh. ¿Y cuándo hay misa? ¿Cuándo se realizan las misas? Sábado 19 horas estamos haciendo las celebraciones de la Eucaristía. Muy bien. Bueno, muchas gracias, padre. Muy amable por permitirnos ver la iglesia, que es muy linda por dentro. Gracias. Hasta luego. Se fundó a partir de la llegada del ferrocarril, que sería alrededor del año 1870, 1880. Y bueno, a partir de llegar al ferrocarril, después se fue asentando la población, se hizo la escuela. ¿Qué es la escuela número 8? Número 8. Uh-huh. Tiene 130, 140 años. Uh-huh. Una de las rurales más antiguas. Más antigua de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, después la capilla, que es del año 1903. Uh-huh. Y bueno, se fue formando el pueblito. Y vino una inmigración italiana, que mis bisabuelos deben haber llegado en el año
1870, 1880. Y bueno, de ahí se instalaron acá. Se instalaron en Sapiola, sí, en el campo, ¿no? Uno, o sea, hace 150 años. Sus familiares hace como 150 años. Sí, 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 sí. Mi padre, ya fallecieron los dos, pero mi padre hizo este negocio en el año 1948, que tiene la tarjeta de la inscripción en la municipalidad de Lobos, ¿no? Y este negocio, que venta de... Y todo de lo todo. Que sea zapatería, tienda, bazar, librería, claro, limpieza. Indumentaria. Nada de cosas de alimento, pero sí, bueno, todo lo necesario. Hay de todo un poco. Y los conoce a todos los que vienen acá. Y sí, aunque ahora se ha despoblado un poco y está viniendo gente que no es de la zona, claro. están viniendo paraguayos, claro. Algún boliviano, pero que trabajan en la zona rural. La característica de este pueblo es que es, hasta ahora, gracias a Dios, es tranquilo. Tranquilo. Vivimos en paz. También hay que tomar recaudos como en todos lados, pero yo me siento tranquilo acá. Tranquilo. ¿Y alrededor de 100 habitantes o un poco más? No, no. Debe haber 200, 200 y pico de habitantes, pero en realidad el Sapiola comprende dos cuarteles del partido de Lobos, el cuartel noveno y el cuartel décimo. Claro. Así que si tenemos en cuenta la gente que hay en el campo, en los dos cuarteles, y debe andar entre 800 o... sí, 700, 800 habitantes. Claro. Y acá en la zona cercana a la estación sí viven, sí, 200. Sí, pero es medio desparramado también, sí, 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 porque acá unas 10 cuadras, hay también otra, hay un grupo de casas, ¿no? Es, claro, bastante, como que está bastante desparramado el pueblo, digamos. Esta se funciona en la estación del ferrocarril. Una biblioteca, digamos. Una biblioteca, sí. Y tiene personalidad jurídica y además pasan los trenes, funcionan, tenemos un servicio de 5 trenes hacia Lobos y 5 trenes hacia Merlo. Hacia Merlo. Y después hay jardín de infante. Hay jardín de infante, está la escuela primaria y en la escuela primaria también funciona una escuela secundaria. Muy bien, sí. Muy bien. Bueno. Y tenemos una sala de primeros auxilios, sí, 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 también, que depende de la municipalidad, y tiene una enfermera que atiende todos los días, pero también como ella está domiciliada acá en Sapiola, así que... En cualquier momento la llama. Sí, seguramente. Seguramente. ¿Y farmacia también hay? No, farmacia. No, eso farmacia tiene que ir a comprar. No, porque para eso... tiene que tener un... No se puede vender remedios si no hay un... Y el acceso... matriculado. Lógico. Y el acceso más fácil es desde la ruta desde 205. La ruta 205, que son 8 kilómetros de camino de tierra, que realmente sí fue siempre el sueño de poder asfaltarlo, ¿no? Pero, por otro lado, yo creo que cambiaría... Eso entraría mucho más gente del pueblo. Ya claro. Sería otra. ¿Vienen turistas, digamos? ¿Viene sí, gente a pasear? Hay mucho turismo, turismo rural. Lo que pasa que acá todavía eso no está muy explotado. Creo que están por hacer en un ranchito que es del año 1800. Y también del año 1880, 1890, lo están reacondicionando, están armando como una especie de museo. Ah, muy bien. No sé, creo que va a ser algo de parrilla o algo así. Ah, muy así bien. Que bueno, si además tiene el apoyo de la municipalidad, puede que se fomente un poco más el turismo. El turismo. Pero hay mucha gente que viene, sí. Sí, sí. Bueno, hay una plaza muy linda ahí frente de la
de la iglesia, sí. No hay bueno, visto. Y ahí mismo también va a estar la parrilla y en esa zona. Bueno, sí. Muchísimas gracias, No, por favor. Muy amable. A usted.